Hola a todas y a todos. Somos Tania Fernández y Josep María Nín de la Escuela de Administración Pública de Cataluña y ambos les presentamos dos cursos masivos de autoformación que hemos puesto en marcha este año. Son masivos porque el universo de destinatarios es la totalidad de las trabajadoras y trabajadoras de la Administración de la Generalitat de Cataluña la Dirección General de Administración Digital de nuestra misma Consejería y la Escuela ideamos esta formación a principios de año, inicialmente pensada para el personal de cuatro departamentos de la Generalitat que se trasladan a un nuevo edificio administrativo. El confinamiento causado por la pandemia conllevó el teletrabajo a todo el personal. Ello supuso aumentar la oferta de los dos cursos a la totalidad de la Administración de la Generalitat. El decreto de teletrabajo se publicó en agosto y estableció las bases para teletrabajar una vez se supere la pandemia. Los dos cursos proporcionan el conocimiento de base para mejorar la capacidad de autoorganización, así como el conocimiento de herramientas para ser conscientes y actuar frente a los riesgos y amenazas del trabajo no presencial. El curso para el teletrabajo está destinado a todo el personal de base y el curso de supervisión a las personas responsables de equipos. Los dos cursos de autoformación, de ocho horas cada uno, se realizan en dos semanas en nuestra plataforma Moodle y se estructuran en tres unidades diferenciadas. Este año hemos ofrecido siete ediciones y hasta la fecha han superado los dos cursos más de 5.000 personas. El porcentaje de personas aprobadas supera el 80% como pueden observar en el gráfico. La previsión para 2021 es organizar cinco nuevas ediciones con un total de 20.000 plazas y está previsto ofrecerlas también a la Administración local y al sector público de Cataluña. Por último, comentaros que a aquellas personas supervisoras que han superado el curso se les ofrece la posibilidad de ampliar la formación sobre temas como la elaboración del plan de trabajo o la evaluación a través de una propuesta formativa que incluye un webinar de 45 minutos y un taller práctico. Nada más, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias.